Hoy finalizamos nuestro camino. Nadie lo comenta, nadie lo nombra, pero en fondo de todo nosotros sabemos que se acerca el final. Una última etapa de apenas 14 kilómetros que afrontamos con ilusión, incertidumbre y pena. Pena porque esta aventura de 7 amigos que se fue fraguando desde finales del pasado año y que poco a poco le fuimos dando forma hasta llegar a Fisterra, se termine. Han sido unos días intensos de una camaradería, afecto, muchas risas, cariño y también hay que decirlo de sufrimiento y dolores. Pero hemos llegado todos con nuestras cosas, pero juntos y en armonía. Durante el recorrido nos movemos por antiguos caminos, pistas y asfalto, entre bosques de pinos, eucaliptus y robles, con abundantes helechos, cultivos y prados. En la primera parte predominan los antiguos caminos y las pistas de tierra. Atravesamos bosques y pequeñas aldeas, como Acanosa, Padrís, Castrese, Suarriba, Busán y Rial. Y subimos a los altos de Acanosa y Os Canceliños. Estas elevaciones se superan sin gran dificultad. Entre los kilómetros 9 y 14 predominan el asfalto, desde San Salvador de Duyo. Las aldeas Herme de Suxo, Ascaescaselas y San Martiño se van entrelazando entre sí, mezclándose lo rural y lo urbano hasta Fisterra. Sin embargo, se trata de carreteras secundarias y tráfico no muy intenso. Uno de los atractivos de la etapa son las vistas al mar. Caminamos paralelamente a la costa y de vez en cuando tenemos excelentes panorámicas con el mar como fondo. Como resumen final, decir que lo hemos conseguido todos, los 8. ¿8? Pero si ibais 7. Os cuento un secreto. El 8º pasajero iba en mi mochila, conmigo durante todo el trayecto, en las subidas y en la bajada, siempre conmigo, y a ella le quiero dedicar este camino. Muchas gracias, amor. Muchas gracias, mi vida. Muchas gracias, Toño. Te amo.